Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque se anuncian dos nuevas consolas de Atari. Atari 2600 sigue más viva que nunca y así lo atestigua la propia Atari. Y es que Atari 2600 fue una de las primeras consolas que llegó al mercado durante los años 70. Para muchos fue la primera, ¿no? Y el primer contacto con un videojuego, ¿no? Pues bueno, ahora Atari, junto a P-Cube, ha llegado a un acuerdo para distribuir dos nuevos modelos de la consola. La estáis viendo en pantalla. Por un lado la tenemos la consola portátil, una Atari portátil, y la por otra, una Atari Mini, que es una versión portátil, se llama Atari Retro Handheld. Una versión... la Retro Handheld es la versión portátil en miniatura, que la podemos llevar a todos lados, y la otra es una Atari Retro Plug and Play TV Joystick, ¿no? Un mando que se conecta directamente al televisor para poder disfrutar de todos los juegos. El diseño de la portátil tiene unos precios acabados en madera que recuerdan a la mítica CX2600 en sus laterales y la parte trasera, mientras que el frontal tendremos el típico acabado a rayas junto a unos botones como los del joystick original, ¿no? Ambas consolas llegarán con nada más y nada menos que 50 juegos preinstalados en memoria. Ambas consolas estarán disponibles para su reserva a través de la página oficial de Funkstock Retro. Así que atentos porque esto es oficial de Atari y mola mogollón. ¿Qué queréis que os diga? Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Super like, comparte la información, suscríbete con campanita para que YouTube te notifique. Hasta la próxima. Chao.